El Alavés afronta el domingo frente al Mirandés un partido importante para dejar atrás la racha de 3 partidos sin ganar que atraviesa. El equipo se muestra confiado y cree que el encuentro será una buena oportunidad de regresar a la senda de la victoria. Sí, la verdad que bueno, una semana para intentar darle la vuelta a esta situación que tenemos ahora de cuanto a resultados, y la verdad que el equipo está muy tranquilo y tenemos mucha confianza en que podemos dar la vuelta a la situación y cuanto antes lo hagamos mejor. La plantilla no se ha puesto nerviosa por el bache de resultados. Desde el principio sabía que la temporada tendría momentos difíciles. No, porque yo creo que si algo tiene este equipo está preparado para estas cosas. Todo el mundo sabemos que no podía ser todo tan bonito de sacar siempre todos los resultados adelante. Sabíamos que tarde o temprano podía llegar este bache en cuanto a resultados y bueno, ha llegado ahora, el equipo está preparado para ello y lo más importante es saber darle la vuelta. El derbi frente al Mirandés se presenta como una bonita oportunidad de sumar los 3 puntos. Bueno, pues sí que es verdad que viene un partido muy bonito, un derbi contra el Mirandés. Yo creo que motivación no va a faltar por ninguno de los dos equipos y la verdad que no hay nada mejor para darle la vuelta a esta situación que un equipo fuerte y con aspiraciones a hacer playoff. Y como el año pasado, el equipo estará bien acompañado en las gradas de Anduba. La afición no hay nada que reprocharle, todo lo contrario, yo creo que en todos los campos en los que hemos ido haya estado gente de Alavés apoyando y encima de Miranda, pues con todo lo que significa jugar contra el Mirandés, yo creo que va a haber un ambiente espectacular, tanto por parte de ellos como por parte de nuestra. Por otro lado, el diputado general Xavier Aguirre ha hablado esta mañana sobre el Alavés. Aguirre ha asegurado que la llegada de nuevos inversores es cuestión de poco tiempo. El diputado general también ha advertido a la familia Ruiz de Gauna que si no prorrogan la ampliación de capital un mes más, serían ellos los que estarían cerrando el conjunto albiazul.